Muy buenas tardes, amigos de 3PM. Ya estamos listos para darles a conocer las noticias más relevantes del Estado de México con las 4 del 3. Diálogo con Del Mazo, pero no con gobierno, afirma Morena. No vamos a gobernar en coalición con Alfredo Del Mazo, aclaró Ricardo Moreno, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, al ser cuestionado sobre la relación de la nueva bancada mayoritaria de Morena y sus aliados en la legislatura local con la administración estatal priista. Reforma, acto democrático y de confianza en UAM, afirma Barrera. Al reconocer que el proyecto de reforma de ley universitaria es una muestra de democracia, confianza y expectativa en la vida académica de la UAM. Cierra PREP confirmando congreso para Morena. PRI solo tiene un diputado. La eventual desaparición de Nueva Alianza y Vía Radical por no alcanzar el 3% de la votación válida requerida para obtener el registro y litigios por resultados cerrados en al menos 9 de los municipios se advierten al cierre del programa de resultados electorales preliminares con un promedio del 92% de las actas capturadas. Para cerrar, Sociedad Mexiquense se desteta de poder hegemónico, PRI a refundarse ya que enfrenta la derrota más grande de su historia y puede representar su debacle o posibilidad de refundación. Así lo señaló el sociólogo y ex consejero electoral Bernardo Barranco. Esto y más es lo que podrán encontrar en nuestro portal digital 3pm.com.mx, porque la historia cambia hora a hora. Yo soy Jimena García y estas fueron las 4 del 3.